El partido de derecha democrática popular respaldó a Guaidó y calificó de antipatriotas a quienes participen en el fraude del 6 de diciembre. ¿Cuál es el partido de derecha, derecha democrática popular? Ah, no sé, debió haber sido un grupo de adecos que se quisieron vestir de derecha. Nada, no tiene la más mínima importancia. Así está el país. No, pero es partido político en formación, Noel, ¿eh? Todavía no están, es en formación. El país tiene que aprender a entender que hay que dejar todo eso atrás. Nada, nada, absolutamente lo que tenga que ver con la estructura tradicional política. Es decir, si tú vienes mañana y tú sacaste un conejito inocente que nadie conocía, y este conejito inocente dice, hay que apoyar a Guaidó, ese es un cáncer. Si viene mañana y sale otro conejito inocente y dice, hay que apoyar a Capriles, ese conejito es un cáncer. Y cualquiera que venga mañana y dice, no, la salida es a través de una propuesta de enmienda constitucional dentro del marco del artículo, ese es un cáncer. Ahora vamos a la parte linda, porque ese es el cáncer, ¿no? Ahora vamos a la parte linda, y es otra cosa que repito constantemente. Quien busque dentro del marco jurídico, electoral, legislativo, constitucional, hacerle frente a una tiranía entronizada no es más que un imbécil. No importa el que sea, no importa los títulos que sea, no importa el cargo que haya tenido, es un imbécil en la política. Y esa es una sencilla realidad fácil de entender. Usted está hablando de una tiranía dentro de un marco, de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, que los nexos con Irán, con Hezbollah, con Siria, con Turquía, con Rusia, con China, y está la parte bonita de todo lo que venimos hablando, son enormes. Que el país está totalmente tomado y aquí pretenden seguir jugando a consultas, elecciones o cualquier otra pendejada o apoyo de partidos que hicieron en una jarra y mezclaron un par de nombres. Y con eso pretenden seguir engañando al país. Lo más triste de todo esto es que todavía hay bastante pendejo que quiere seguir engañado. Sí, lamentablemente sí. Y gente que no, por más que le expliques, dicen, no, si yo no voto, él va a ganar. Hay que salir y hay que demostrar que somos muchos que vamos a votar. ¿Qué tiene que ver eso? Eso. Hay un país engañado y que quiere engañarse. Porque el engañado está allí y para eso cuenta con toda la estructura. Pero 20 años no te demostraron nada. No, lamentablemente no. Es que eso es impresionante, ¿no? Y entonces, tener que empezar por discutir esos temas. Tú sabes que yo siempre le explico a la gente cosas muy sencillas. Hay temas que yo trataba siempre, constantemente, para intentar explicarle a la gente lo que significaba la participación democrática dentro de este tipo de procesos y cada una de esas cosas. Y son cosas que yo dejé de explicar punto a punto en el año 2006. En el año 2006 yo no puedo seguir explicando esto, pues. Y decidí, no se lo explico a nadie que sea mayor de 25 años para aquel entonces, ¿no? Y así iba yo subiendo la edad y bajando el promedio de acuerdo al año y la pregunta. El asunto es que hoy, frente a la realidad venezolana, cualquier persona con más de 18 años que pretenda que se le tenga que explicar por qué no se puede votar dentro de este sistema, mira, es una persona que esté muy pendiente de cuando coma porque se puede ahogar con cualquier cosa. Cualquier día esto se le olvida cómo respirar. Porque es un formal imbécil. Sí, lamentablemente a esta altura nadie lo puede desconocer. Si ya era difícil explicarlo para las elecciones del 2006 y teniendo un elemento baboso como Rosales como candidato. Si ya era imposible explicarlo después cuando la reforma del 2007-2009, dígame, para las elecciones de la Asamblea Nacional del 2010, para los dos teatros electorales de Capriles, ¿cómo uno se cansó de explicarlo para las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015? No, y aún siguieron jugando. Y salieron ahorita a aplaudir al ridículo del guiado. Todo de lo que se hizo para llegar aquí fue en colaboración, en un vals perfecto de gobierno y oposición. Sí, no es que Capriles sea, no, es que todos son lo mismo. Todo está podrido, absolutamente podrido. Para recuperar el país, toda esa basura hay que dejarla atrás. No supieron, no hicieron nada y no lo van a hacer ahora. No es que hicieron mucho, hicieron todo para hacer posible esta realidad. No, claro. De manera consciente. Eso lo hicieron bien. Es importante recalcarlo constantemente. Esto, señores, el que crea que esta estructura política venezolana, graduada de las mejores universidades, que ha tenido el fogueo internacional que le ha dado la gana, de este país, en todos estos años,
no entendió la realidad, que todo lo que se estaba haciendo para la realidad de lo que vivimos hoy, no entendió el control político electoral, no entendió cómo se estaba destrozando las Fuerzas Armadas, no entendió nada de eso. El que crea eso tiene problemas. Y si quiere creerlo, entonces pregúntese para qué esa masa de inútiles le sirve para algo. Porque esa es la única opción. O son colaboracionistas formales, que como yo insisto, o son profundamente inútiles. De ninguna de las dos formas sirven. Y repito, todos, todos. Freddy Guevara abandonó la embajada de Chile tras 1000 días allí con el indulto otorgado por Maduro. Este señor estaba acusado de instigar protestas antigubernamentales. Bien, después de 3 años vuelve a la calle sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un rehén. Esas fueron sus palabras. Bien. El dato interesante de la salida de este, lo único interesante de la salida de este, es que hay que recordar que él es el que le tocaba, ¿ok? El que le tocaba era Freddy, pero como se metió en la embajada, tuvieron que traer al guiado. Eso es muy importante entender. Ese es el dato interesante de todo esto. Hay que recordar que cuando las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015, de acuerdo a esos resultados, los partidos se repartieron las presidencias de la Asamblea Nacional. Entonces, el que le tocaba al cuarto partido tomar la presidencia de la Asamblea Nacional y quedaba en el marco de este asunto de la reelección de Maduro y todo lo demás y el desconocimiento de Maduro, le tocaba a Voluntad Popular. Voluntad Popular, Leopoldo López, aparte de preso, no era diputado, no podía acceder. Y Voluntad Popular tenía dos líderes fundamentales. El impresentable Luis Florido y Freddy Guevara, que estaba metido en una bajada, pues. Entonces no quedó nadie cuando le tocaba y tuvieron que sacarse el sombrero al guiado, y por eso el guiado es presidente. Presidente de este chiste, pues. Sí, claro. Entonces, pero al que le tocaba era Freddy. Entonces, Freddy en algún momento le dirá al guiado, mira, vale, tú te acuerdas que me tocaba a mí. ¿Qué tal si me dejas a mí un ratico? ¿Qué tal si tú te vas y buscamos una fórmula donde yo me quedo como protagonista de la película? Bueno, claro, por claro. Por ahí podrá, por ahí, por ahí, por ahí, mañana. Hay algo que me llamó la atención.